Amigo, ¿cómo que van a ser las 8 de la noche? Recién son las 2. Capaz estás en otro país, amigo, pero todavía no son las 2. Las 2. Olenka, serás crema, pero espero que sigas con tu posición de que la U no será campeón. No te subas al coche, a la fosatineta. ¿Cómo están, gente? Buenas tardes. Ha salido el sol. Y como ustedes saben, yo soy feliz con el sol. El sol me da vida. Y supuestamente Messi iba a ganar ahorita el Balón de Oro, que lamentablemente Fabrizio Romano nos lo adelantó 20 horas antes. Dios mío. Pero bueno, todos ya lo esperábamos, ¿no? Messi, Balón de Oro. Balón de Oro. Sí estoy en vivo, ¿no? Porque capaz no se me está escuchando. Sí estoy en vivo, gente. Ahí está, toxeador pasivo. Ahí está. ¿Cómo anda, gente? Apura mariscal. Ya empiezan los halagos de su parte. No sé qué decir, gente. Barturén dice que si pierde Alianza se corta un... Muchachos, sea donde sea, se viene el tri. El tri se viene, si sea de Matute, Monumental. Se viene porque se viene. Declaraciones contundentes de nuestro queridísimo amigo Sergio, que está emocionado desde que llegó solo, todo lo ve Alianza. Le preguntamos por cómo está su familia, nos responde por barcos. Le preguntamos que cuando le preguntamos qué va a almorzar, nos responde, nos habla sobre Fideo Alianza. O sea, el señor está totalmente efusivo. Claro, nosotros le preguntamos, oye, ¿tú sabes qué carro tomar para llegar a tal lugar? Y empieza a hablar ahí de la riera, así, de Fossati. Dice, tenemos que ganar. Aquí venden vestidos. ¿Venden vestidos? ¿En qué sentido? No sé. Capote peruano en surf, manjas. Ah, sí, un amigo. ¿Qué puedo decir, amigo? ¿Qué puedo decir? Copa D. Soy Copa D ahora. Olenkits, ahí quédese, pide la gente. Pues no. Broma. ¿O no? Es broma. ¿O no? Es broma. Insúltame, Olenka, insúltame. ¿Qué podemos decir, gente? Acá mis compañeros están emocionados. ¿Qué se puede decir? La gente está emocionada por lo que se va a venir esta semana entre el clásico para definir el campeón de la Liga 1, de la poderosísima Liga 1. Hola, hoy estará Lucianita. Negativo, amigo. Luciana no tiene tiempo, amigo. Tiene otros proyectos. Pero como pueden ver, como han podido ver el fin de ayer, la señorita sí está trabajando, sí está coordinando, cooperando con nosotros. Porque ella estuvo en la previa ahí en el Gallardo. Pero hoy ya no va a estar en puta. Futboleras. Buena, señor. ¿Ya tiene su disfraz? Tengo mi disfraz, amigo. Tengo mi disfraz. Me voy a vestir elegante, sexy y atrevido. Esas son las tres palabras que voy a utilizar para descifrar mi disfraz para mañana. Así me van a ver, amigos, así me van a ver. Oye, man, llévate los micros, mano. Los micros. ¿Qué? Se emociona el simplón. Amigos, nos insulten. Nos insulten. Mi Maca llegó. Macarena está, gente. Macarena ahí pasó y rapidísimo. La bola final lo sufre Macarena. Pero Macarena no estaba diciendo que iba a estar en la... Ella lo había dicho, que lo iba a estar con la final y que quería una final de Alianza. Vamos a ver qué dice ahora. ¿Qué son estos pa? Ahí está. Mejor. Mira. Por eso no trabajan, pe, gente. Por eso se apagan los micros, pe, porque se pueden ahí a tomarse fotos. Olenka, estás soletra. ¿Qué es soletra, amigo?
La abuela Maca vino disfrazada. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pasó un Gollum. Un Gollum. Ya te... Yo soplete, ya te operaste, ya te dije que sí, ya me operé, ya. Copa de eso, y ahora. Macarena a vender vestidos, en el fútbol no se meta. ¿Que Macarena vendió vestidos? Qué chévere. Qué chévere. A mí me gustan las chicas que usan vestidos. Creo que se ven elegantes. Las señoritas que cuidan su apariencia, que intentan así verse de forma bonita. A mí me gusta. Me gusta la gente que tiene estilo, sobre todo. Que sabe cómo vestirse. Y que se vista así todos los días. Cada día está más flaco. Este señor, usted lo ve. Este señor no perdona nada. El resentido, le dicen. Fideo es su marido. A ver, hola, bebita. ¿Cómo anda, Jorge? Opéreme, gente. Señor, sea sincero, ¿quién merece el Balón de Oro? Messi, amigo. Por ganar el Mundial. Yo se lo hubiera dado a Messi. Y creo que se lo va a ganar Messi, así que... Estoy conforme. Olenka. Eso ya lo leí ya. Ya CRJO. Nerviosita, la veo a Maca. ¿Ustedes creen? Está ansiosa. Chichito se le hizo, chichito. Ahí está nuestra señorita, ¿cómo le dicen? Güereja. ¡Au, carajo! Está bronceada, Taí, está bronceada. Me casaría con las dos, Olenka y Maca. Mira, la poli, ¿cómo se dice? Poliamor. Fideo está delgado porque come puro tallarín. Emanuel... La señorita Olenka o el señor Emanuel. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿Emanuel u Olenka? Rico regalo a Messi. No, pero Messi también ganó lo suyo, pues. ¿Fideo no tendrá lombriz en el estómago? Yo lo estoy pensando, también tiene una tenia. Hay una familia de tenias viviendo en su estómago. Fideo, tu Paulín se falló un penal. Buenas tardes, David. Lo peor fue ver a la U campeón, la canción Covita Nueva. Cada día me gusta más la cintura de Maca. Qué bueno, amigo, que cada día encuentres un motivo que te haga más feliz. Buen día, Eduardo Campas Rafa. Renzo, ¿te enamorarías de una chica vía Instagram? Sí. O sea, enamorar... No, pero empezar a conocer, sí. No tiene nada de malo. La única novia que he tenido la conocí por mediante mi mejor amiga. Que ella había conseguido un nuevo trabajo y se hizo amiga de ella y me la presentó. Y ya, pues, sí, así fue. Y esa fue la única novia que tiene en mi vida. Y ya, comentando y finalizando con lo que sería mi momento de amor, ya deberíamos empezar con la cuñis. ¿Dónde está Juana? Juana está ahí, señor. Solo que no está enfocada. Una vez en la vida no tuve una flaca como Olenka hermosísima, dice Daniel Rojas. Uy, la hermosísima Olenka. Uy, la señorita Olenka, todos hablan bien de ella. Está bien. Olenka, te amo, bebé. Te amo, bebé. Muy hermosa. Te habláis bronceadita, ya la vi. Sí, la señorita está bronceadita. Pero bueno, gente, vamos con cuña. We'll be right back.
¿Cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a Futbolera. Arrancamos este lunes, ¿no? El último lunes del mes, ya mañana es 31, luego el miércoles tenemos feriado, pero aquí estaremos, aquí la gente está presente y ya es oficial, ya conocemos los finalistas que son Alianza Lima y Universitario, que definen este sábado 4 de noviembre y el próximo miércoles 8 de noviembre, sedes confirmadas, sedes listas. Se cierra en el estadio de Matute, ¿eh? Y arranca la final este sábado a las 8 de la noche en el estadio Monumental. Ya se vive, ya se siente, ya se percibe un poco la previa del partido, faltando 6 nomás días que nos separan para el primer clásico de la final que se jugará este sábado en el Monumental. Imagino un Monumental reventando como el día de ayer, porque la U ayer ganó el torneo clausura, Piero Quispe el mejor jugador de esta etapa del torneo, y se viene fiesta. No sabemos si el 8 o el 9 de noviembre, un día después, va a ser fiesta crema o fiesta blanquiazul. Va un compadre, va a estar triste, otro compadre va a estar recontra feliz. O se viene la 27 o se viene el tricampeonato para Alianza Lima. Se viene, es una final de pronóstico reservado. Sabemos, no importa cómo llegue cada uno, las finales son partidos aparte, se juegan con otra motivación, con otro tipo. Si bien es cierto, demoró mucho para definir la sede, normalmente la definen ni bien termina el partido, y al mediodía nomás se confirmó que Alianza cerrará en el estadio de Matute. Lo vamos a ir conversando, qué tanto influyó para cerrar en Matute y por qué no en el Monumental, porque se hablaba mucho también en el estadio de Universitario para poder cerrar. También habló Juan Máximo Reynoso, dio algunos detalles, también salieron los convocados del torneo local para los partidos contra Bolivia y confirmó que no habrá aclimatación, ¿eh? No va a haber viaje a Cusco, una semana de anticipación. Y eso fue lo que mencionó hoy Juan Máximo Reynoso. Un poco más de lo mismo, pero algunos detalles respecto a lo que se viene después de las finales. Ahora sí, saludamos a las chicas. De derecha a izquierda, está recontra feliz, imagino más feliz que nunca. Felicitaciones también para la hinchada de Universitario, que ha salido ganador del torneo clausura y va a jugar una final este sábado y el próximo miércoles. ¿Cómo estás, Olenka? Muy buena tarde. Hola, Emma, Juanita, Maca y a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Universitario ayer fue ganador del torneo clausura y jugará la final con Alianza Lima. La verdad que Universitario terminó cerrando bien el torneo clausura. Yo al comienzo, cuando dejó pasar puntos, dije que no llegaba a la final, pero finalmente todo se le dio a Universitario, y felicitar también al club, a los fichajes que trajeron, que rindieron, pero finalmente el campeón del torneo peruano va a ser en unos días más. Todavía se ganó el clausura, pero falta todavía. No has ganado casi nada, por así decirlo, si es que no terminas llevándote el campeonato en la última semana. Igual los jugadores de la U mencionaron, ¿no? Estaban con una celebración serena, ¿no? Lo dijeron todos. También saludamos a Juanita. ¿Cómo estás, Juanita? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, también para toda la gente que está conectada, para Olenka, para Maca, y un abrazo muy especial para toda la hinchada de Universitario de Deportes, que el día de ayer, al ganarle a Sport Huancayo, se coronó ganador del clausura. Y un abrazo entonces para todo el pueblo crema, que además de haber llenado el estadio, también llenó los cerros de Ate, ¿no? Impresionante, ¿eh? Me quedo con esa imagen de esos hinchas que se subieron al cerro para poder ver el partido y disfrutar también, aunque sea de lejitos y poniendo su vida en riesgo, ojo, sí, el triunfo y el campeonato clausura para el equipo del profesor Jorge Fossati. Ya están confirmadas las sedes y de hecho seguro vamos a hablar de eso y mucho más, porque hoy también habló Juan Máximo Reynoso en unos minutos. Así es, vamos a hablar sobre todo lo que aconteció esta semana, el tema de las sedes. Ayer le preguntaron a Hernán Barcos, ¿cerrar el Matute o Monumental? Prefiero ser tricampeón. Y hablando de esto, saludamos a Macarena. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emma? Saludar a Olenka, Juanita. Felicitar a todos los hinchas de Universitario de Deportes, que son ganadores, ¿no? Que ellos también son parte de lo que viene siendo Universitario de Deportes a lo largo que ha sido el clausura. Tuvo todos los partidos, casi todos los partidos ganados en el Monumental, solo tuvo un empate y se vio reflejado en la clausura, en donde ayer le ganó por 2-0 a Sport Huancayo. Felicitarlos. Y bueno, viene ahora ya las finales, ¿no? Que en verdad es un bonito ambiente. Hace 14 años no se vive una final de clásico, ¿no? Entre Alianza Universitario, Universitario Alianza Lima, en donde hoy en la mañana ya se confirmó
que a Alianza lo cierre en Matute. Sin embargo, la decisión que el club había tomado ya lo había hecho hace varios días, e incluso la decisión estaba tomada desde que ellos ya tenían la posibilidad de jugar una final. Así es, ¿no? La decisión ya estaba tomada, lo decidieron temprano, pero igual sorprendió, ¿no? Porque ayer habló Ordóñez, habló el propio Barcos, le consultaron a Bellina. Ordóñez es muy astuto, déjame decirte. ¿Por qué es muy astuto? Sabe cómo también hacer sus cosas, pues, ¿no? Y está no jugando su final aparte. Él siempre juega una final aparte. ¿Pero de qué manera lo ves como astuto, Ordóñez? ¿Qué dijo? ¿Qué querían? Algo... ¿Que al final del partido diga de una vez en dónde iba a abrir o cerrar Alianza? ¿Eso era lo que querían? No, ¿Por qué demoraron verdad? Mucho? ¿Por qué demoraron mucho casi es que 12, 24 horas para definir recién la sede? Es que no han pasado 24 horas para definir la sede. La sede ya está definida desde que Alianza ya tenía la posibilidad de jugar una ¿Y final. ¿Por qué se habló de cerrar el Monumental? ¿Dónde salió ese trascendido? Cerrar entonces? El Monumental. Eso era lo que los hinchas querían. Más no lo que el club, más no lo que los dirigentes, más no lo que Mauricio Larriera había conversado con su comando técnico y con los jugadores. Pero me senté acá y dije que quería que Alianza lo cierre en el Monumental. Con bombos y platillos, el tema de la definición. Nunca hemos visto o no recuerdo haber esperado tanto dónde un equipo va a cerrar la final. ¿Ustedes recuerdan dónde es? Creo que no, ¿eh? Creo que no hemos esperado. Hemos esperado mucho. En las finales creo que es adecuado que si has llenado tu estadio toda la temporada, lo termines cerrando ahí, ¿no? O sea, creo que los dos equipos esperan ser campeones y cerrarlos en su estadio. Pero en este caso, Alianza Lima tiene que escoger y escogió cerrarlo en Matute. Y creo que está bien, porque Matute sí ha llenado desde la primera fecha hasta la última fecha, ha estado el estadio lleno y la gente estaba apoyando. Y finalmente van a poder cerrarlo en su casa. Es conveniente, ¿no? Cerrar siempre en tu casa. Pero también está el detalle y muchos comentarios. ¿Qué pasa si sucede lo peor? Eso lo vamos a saber el miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche, cuando se cierra a las 10 de la noche. Ahorita no. No va a importar. ¿Va a importar la sede o no? ¿Ahorita? Por ejemplo, es un tema de estrategia también. ¿Te acuerdas del 2019 que Binacional arranca de local y lo cierra en Matute? Y Binacional dio la vuelta en Matute. ¿Te acuerdas? No, creo que pero es diferente, es diferente que Binacional dé la vuelta en Matute a que Universitario dé la vuelta en Matute, ¿no? Claro, igual son finales, ¿no? Rival, pues. O sea, claro, es el clásico rival, pero igual son las finales. Y creo que un equipo, pese al equipo o rival que se enfrente, siempre vas a querer ganar finales, por más que sea de incluso Binacional, ADT, por Huancayo, o sea, de donde sea, quieres tú ganar la final. Ahora, que se dé un clásico es algo o un ambiente que ya lo veíamos venir. ¿No? Sí, ya era una de las posibilidades altas. Pero no había tanta seguridad para saber dónde arrancaba la final y dónde cerraba. Ah, bueno. Yo sí quería que lo cierren en el Monumental. Pero claro, una cosa es que tú querías, pero sí. En el entorno, esa es la pregunta. Ya lo tenía la decisión tomada. Igual, bueno, no está mal, ¿no? Pero que la conversación con respecto a la final se basa y se está tornando, no solamente en este programa, sino en varios, en que se cerraba en Matute, si cerraba en Monumental. Yo creo que, si bien es cierto, puede ser relevante. Que sí es muy relevante. Sí, cerrar. Pero hasta cierto punto yo siento que no es lo más importante, ¿no? Porque al final lo que tenemos que, creo yo, comenzar a analizar e invitar a la gente a analizar, más que saber dónde lo cierran, es qué equipo llega mejor, ¿no? En el tema futbolístico, en el tema psicológico. O sea, para mí creo que se está desvirtuando bastante esta idea o esta situación, ¿no? De dónde se tenía que jugar. Y al final creo que para eso mejor hubieran hecho tres finales, pues, ¿no? O sea, sí. Una en Monumental, una en Matute y la última que se cierre en el Justo. Estadio Nacional, ¿no? Y que vaya mitad-mitad, pero bueno, es casi imposible jugar lamentablemente con doble hinchada, pero creo que ahí se hubiera resuelto todo, ¿no? Si hubiera la posibilidad de tres finales, cada uno en un estadio y en la última una neutro, ¿no? Sí, porque el tema de las finales influye mucho, el cerrar en Matute, no, porque ¿qué pasa? Hay una definición por penales. Pero es que yo creo que con el respeto que se merecen todos los clubes de la Liga 1, por ejemplo, Melgar, a diferencia de Universitario, Universitario es uno de los equipos que también tiene gran hinchada, o la mitad de la hinchada es de Universitario y la otra mitad es de Alianza, ¿no? Las camisetas pesan en este caso. Porque Melgar... fue... O sea, 50-50. No, pues es un decir, ya sé, obviamente, ¿no? Pero vimos la final con Melgar y era un Melgar diferente. Intimidado. En Matute.
O sea, mencionas el tema de intimidado por el ambiente de Matute. Sí, a pesar de haber perdido la ida. Pero en Arequipa los hinchas de Melgar le hicieron la vida imposible. Sí, pero me refiero a eso, pues no, que Alianza también está acostumbrado a tener también, a haber jugado un clásico y las hinchadas creo que a ninguno de los dos equipos. Es que, ¿después de cuántos años están jugando una final la U y Alianza? ¿No? ¿Después de cuántos? ¿14 años? Después de 14 años. Ya, y hay mucha sed de revancha, ¿no? Por el hincha de Alianza Lima, cerrar. Ganar el tetracampeonato y estar preparado si es que gana el tetracampeonato en el centenario de la U. Hay muchas cosas que se juegan, mucho tema del psicológico, el tema de alcanzar en títulos, de superarlo, o sea, se va a llevar mucho en torno. Cerrar en Matute y ser tricampeón frente a Universitario, ¿no? Eso sería mucho el aliciente que tendría, ¿no? Y aparte mencionan el doble de la doble hinchada, ¿es viable ese tema de la doble hinchada? Ya se descartó, además, no, Universitario de Deportes ha sido el club que no estaba dispuesto a. Pero ¿no? Alianza sí. Y sí, fue Alianza, estaba dispuesto, pero Universidad de Deportes no estaba dispuesto a, y le sumas a eso que obviamente la policía se iba a oponer a que se juegue a doble hinchada. ¿Que Alianza ¿no? estaba dispuesto a que se juegue con doble hinchada? En ningún momento me llegó esa información, ¿no? Bueno, la propuesta. Sí, había salido por parte de Alianza Lima. Pero la propuesta igual fue también por parte de Alianza y también por parte de Universitario. De la U, no sé, porque había salido. Sí, es que ahí le preguntaron a la Bellina. También fue, es que, claro, pero es que si terminas un partido y ahí mismo también te comienzan a hacer las preguntas, ellos ya ven cómo responden porque también ya todo ahorita ya es estrategia. Pero es muy fácil descartarlo, ¿no? Es muy fácil descartarlo, pero ¿y si no quieren hacerlo? Tampoco lo vas a obligar a hacerlo. Pero, o sea, engrandece un tema que no sé, hace años. O sea, para mí sí, a mí no me gustaría, o sea, como está actualmente. No, tampoco es viable, ¿no? Como está actualmente y que la sociedad está tan violenta y que si uno le dices una cosa, el otro voltea y te tira un balazo y porque no piensa igual que tú. O sea, para mí no es para nada factible que se juegue una final con doble hinchada. Uh-huh. Y no por el miedo y hablan tanta estupidez, sino porque en realidad se estaría involucrando vidas humanas que tú no sabes cómo puede acabar. Claro, porque últimamente, y es muy arriesgado. Aparte de lo que mencionas, ¿no? Cuando se ve que se va algún hincha infiltrado y todo eso, la gente comienza a atacar y a golpearse. Y hemos visto que no solamente hombres, sino también mujeres, y se comienzan a pegar y a sacar a los de otro equipo, ¿no? O sea, imagínate si se juega con doble hinchada, todos los antecedentes que ya hay. No, y el tema es lo que pasa afuera también. En el estadio monumental, o sea. El tema es lo que pasa afuera también. Sí, y es más, tú adentro, entre comillas, podrías estar seguro, pero afuera tú tampoco no sabes qué va a pasar, y por eso desde ya, o sea, la recomendación que yo haría es de que se viva la fiesta del fútbol, que sea un ambiente de final, que sí, sabemos que son clásicos rivales, pero que no vaya más allá de, porque no estamos ya para estar recordando de que si murió una persona, de que se agarraron a piedrazos y entre otras cosas, que es algo muy delicado. O sea, que sea una fiesta de acuerdo a lo futbolístico, pero ya no independiente de los resultados que sea, ¿no? Que se a la violencia, por favor, en redes. Paren un poco eso, ¿no? O sea, ¿por qué, yo sé ¿por que qué el folclore tanto eso, más allá del clásico que hay? ¿Por qué? No, pero es que yo sé que el folclore es parte del fútbol, que entre los rivales siempre se van a decir uno u otro tipo de cosas, pero ya que inciten a la violencia, eso ya es para personas que en verdad no están en sus cinco sentidos, pues. ¿No? Vemos mucho eso, muchos estos temas de la cuestión. Dice, Fío, no seas picón, Cristal sigue intentando, dice Sebastián Batalia. Bueno, la final se cierra entre Alianza y los... Son rivales, no enemigos, ¿no? Que creo que es lo principal con respecto a esta, promover a esta eso, situación. ¿No? Sí, y creo que también no ayuda, y es algo de que me parece los clubes deberían salir a marcar distancia. Son estos nuevos influencers que han salido, ¿no? Cada uno de cada equipo, ¿no? De los equipos principales, pero que están, lamentablemente, desde una opinión personal, ¿no? Alimentando hasta cierto punto estos ánimos tipo de guerra, ¿no? O querer igualar Argentina con el River Boca, algo así quieres ver. Pero a pesar, o sea, yo porque creo veo que mucho ese ánimo lo, de... Claro, pero lo peor que le hemos podido copiar al fútbol argentino, la verdad, es el tema de las hinchadas y las barras. Es lo peor que le hemos podido copiar. Y no lo digo por ahora, lo digo desde que empezó el tema de las famosas barras bravas. Es lo peor que le hemos podido copiar. No les hemos copiado la infraestructura, no le hemos copiado su buen trabajo en menores, no le hemos copiado las cosas buenas, que ¿no? son tan futboleros, ¿no? Sí, aquí no le somos hemos copiado las cosas buenas, ¿no? El tema de cómo manejan también el abono a los hinchas, o los hinchas siendo muy regionalistas con los equipos de sus ciudades, de sus zonas, de su distrito. Eso no le hemos copiado, hemos copiado lo malo. Y creo que eso está mal, ¿no? Si queríamos copiar, copiemos lo mejor
que hacen los argentinos, que es el tema de la formación de menores, de cómo llevan los clubes, de que el fútbol realmente lo ven como un negocio, ¿no? De que involucra a mucha gente y lo ven como un camino para algo bueno en lo social también, ¿no? Porque el deporte al final te aleja de la mala vida. Pero no le hemos copiado eso, por eso digo, le hemos copiado a la barra brava, le hemos copiado tontería y media. Y lo que sí me gustaría, y lo espero, y creo que voy a tener que esperarlo sentada, es que los clubes tomen mayor distancia con estos nuevos influencers que han salido, creo yo, con ánimos de sí ser populares, pero no de calmar las aguas. Claro, porque hay gente que adapta ese de los influencers, ¿no? Que les hace caso, en pocas palabras, que lo sigue, ¿no? Como que se acostumbran a ese tipo de argumento y que no es tan bueno. Está bien el folclore del fútbol, el hecho de molestarse entre los equipos es parte de ello, porque si no sería... aburrido, ¿sí o no? Si no se molestan entre... Pero siempre con respeto, claro, y no tampoco la violencia. La violencia es el detalle, ¿no? Que no haya ningún tipo de violencia entre ambos. Se vienen dos finales, si bien es cierto, son clásicos. Después de 14 años van a jugar ambos. Uno va por ganar después de tantos años y Alianza quiere igualar también el tema de títulos a Universitario de Deportes. Se viene bastante por jugarse. Desde ya está la previa, Hernán Barcos diciendo que prefiere el tricampeonato, un Gian Ferrari mencionando que si nosotros hubiéramos tenido la opción de elegir la sede, lo hubieran elegido ni bien termine el partido. Hay muchos y ya se vive el ambiente de finales. Conocemos a Gian Ferrari, conocemos a Ordóñez. Digo, Gian Ferrari y Macarena pone... su cara de... A mí me da risa. Como que te lo esperas, ¿no? A mí me da risa. Incluso ayer cuando terminó y lo entrevistaron, mandó ahí, ¿no? Como que una... No indirecta, porque dijo, no estoy hablando del hincha Universitario. O sea, claramente se refería al hincha de Alianza, pero es parte de... O sea, mientras que no se insulten, mientras que no se falten de respeto... Creo que es parte del folclore del fútbol. Vamos a ver también cómo lo manejan, porque ahora influye todo, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos de acuerdo a las redes sociales, cómo manejan las redes los de Alianza, las redes los de la U. Van a comenzar a mandarse indirectas, entre los tweets, las publicaciones de Instagram. O sea, en realidad el ambiente ya estaba bastante caliente desde que se sabía que Alianza iba a tener una final con Universitario de Deportes. Es el clásico con más expectativas, creo, de la historia. De una bueno, final. Claro, de los últimos años, yo creo de que hecho es el sí, clásico, porque son los dos equipos más populares del país, porque por un lado Alianza Lima se juega el tricampeonato, ¿no? Y por el otro lado Universitario tiene la gran tarea de salir campeón después de muchos años, ¿no? O sea, hay una sequía muy importante, y si no campeón este año son 10 años sin campeonar, y el próximo año es el centenario, y la presión sigue creciendo para el hincha de Universitario. Entonces creo que... ¿Qué se juega cada uno, Juanita? Importante. ¿Qué se juega Alianza y qué se juega la U? Alianza... Más allá del título, ¿no? Más allá del título, sigue jugando por convertirse, creo yo, en el nuevo mejor equipo de la liga peruana, ¿no? Porque hasta hace unos años era Sporting Cristal, ¿no? Ingresa a la nueva directiva y deja de serlo. Y Alianza ha agarrado muy bien y ha comenzado a hacerlo. Y creo que Universitario de Deportes se está jugando en estos momentos... el famoso título de el más campeón del Perú, porque si no campeona este año, yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué pasaría? Se le comienza a caer a pedazos, ¿no? Un club que se hace llamar el más campeón del Perú, que no campeona hace 10 años, creo que no va bien con ese eslogan. O sea, ¿quién tiene, ¿no? ¿quién tiene más presión entonces? ¿Alianza o la U? Que bien ganado se lo tiene, pero si no campeonan este año, yo creo que el eslogan les va a quedar un poco grande. Que se lo den otro equipo. Hay presión, ¿no? Entre los dos, yo creo que la presión está 50-50. ¿Tú crees? ¿No? Universitario. Yo creo que la presión la tiene Alianza. ¿Por qué tiene la presión Alianza y no la U, porque, que no campeona hace casi 10 años? Ya, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo pienso que la presión la tiene Alianza porque Alianza tiene la presión de salir tricampeón y que logre un tricampeonato en 3 años consecutivos. La U si pierde, es un año más que no campeona, son 11 años sin campeonar. No creo que... No creo que Universitario o, bueno, la gente de Universitario quiera perder frente a Alianza Lima, ¿no? Claro, podría perder contra cualquiera, pero frente a Alianza así es más difícil. Yo creo que es por el rival que tienen, obviamente que ambos tienen la presión porque es un clásico. Sin embargo, pero hay uno que tiene más presión. Claro, sin embargo yo creo que sí, porque imagínate, o sea, Alianza viene siendo campeón 2021, 2022, y está con la presión de lograr el tricampeonato porque desde que comenzó y terminó el 2022 ya tenían eso en mente. La U sí está jugando para una final para ganar un campeonato. Pero es una presión también, 10 años sin no campeonar, es una mochila pesada. Claro, pero se sumaría un año más sin que la U campeone. Pero es contra tu clásico rival, no es una mochila muy pesada. Eso claro, eso lo podrías agregar, porque es tu clásico rival. Pero es un año más sin campeonar.
¿Coincides con eso, Lenka? Que no tenga más presión Alianza que la U. Yo te estaba diciendo que para mí la presión es 50-50, ¿no? Alianza por el tema del tricampeonato. Y pero uno pesa más, Lenka. Una presión pesa más. Igual que lo de Universitario es campeonar antes de llegar al centenario, ¿no? O sea, la U tiene la presión de no campeonar hace años. Sí, ya tiene, 9-10. Tendría que ganar esta final para no llegar a los 10 años pues, sin campeonar, ¿no? Y además cerrándolo en Matute, ¿no? Que creo que Universitario quiere más que todo ganar y en casa ajena, ¿no? En casa ajena, ¿no? En casa ajena. Ahorita vamos a comentar ese tema, vamos a preguntarle también a Juanita, pero antes vamos con Dorado B, que tiene las mejores cuotas del mercado. Dorado B está armando ya las cuotas para el clásico que se jugará este sábado a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, ¿ah? Hay una, se ya se espera que haya 60.000 hinchas, ¿ah? Tanto en las tribunas como en los palcos este día sábado y también el miércoles a estadio lleno en Matute. Ya sabes dónde apostar, en Dorado Bet, la mejor casa de apuestas del país y del mundo. Ahí está armando las cuotas, regístrate con el código Dorado y recibe tu bono de bienvenida de hasta 500 soles en tu primer depósito, ¿ah? Ya vamos a tener la cuota de los partidos del clásico, también vamos a tener la cuota de la final de la Copa Libertadores, ¿ah? Porque también vamos a hablar pronto, bueno, estos días, de Luis Advíncula, que jugará la final de la Copa este sábado. Este sábado va a haber bastante fútbol, ¿ah? Para apostar el sábado la Copa Libertadores a las 3 de la tarde y después en la noche a las 8 tenemos Super Clásico aquí en el país. No es un clásico cualquiera, es la final del fútbol peruano. Ya sabes, apuesta en Dorado Bet, la mejor casa de apuestas del país. Y también no te olvides que venimos con la ruleta ganadora al final del bloque. Y Olinquita, lo más importante para todos los jugadorazos. Ya sabes que si quieres ser un jugadorazo y en algún momento de tu carrera llegar a una final, tienes que comprar tus balones Starball. Ahí vas a encontrar los mejores balones para que seas un jugadorazo y siempre termines anotando. Además, tienen balones de vóley, de básquet y todos sus implementos para que puedas entrenar desde la comodidad de tu hogar. Y ya que se viene Navidad, puedes comprar los regalos para tus hijos, tus sobrinos, para que nunca dejen de hacer deporte. Anda, Girón Cusco 626, a la tienda 2085-2099, o te puedes comunicar al 956-982205 o al 922-265530. Starball, el balón del futuro. Así es, Starball, el balón del futuro. Juanita, ¿qué te parece la pregunta para la gente, una encuesta y también para que puedan llamar? Llamar no, para que manden sus audios. ¿Quién tiene más presión en la final? ¿Quieres que llame? ¿Alianza o la U? La U. ¿Será una encuesta? La U. La U. Y ahorita lo vamos a explicar. Pero antes vamos con los superchat. Y ahí Juanita nos explica dale, por qué dale. Tiene más presión la U. Vamos con el superchat de la gente, Olenka. A ver, nos pone Eder, nos dice, cuidado con ese gualo que incita a la violencia. Canal, pone por acá. Cana, dice. Ah, cana. Ah, ese es un... Un signo de exclamación. De exclamación. Fideo, explíqueme cómo teniendo el mejor DT Núñez, el mejor jugador Grimaldo y el mejor extranjero Da Silva, usted me vendió humo. ¡Ah, se cargo! Imagino que mi amigo Andrew Reif también que, es de... El que puso su cargo pero a disposición fue ayer otro. Fue fuerte la conferencia de prensa. Mucho realmente dejó. Realmente fuerte. Todo Guido Bravo, Rafo diciendo que no paga caprichos. Que nadie está Thiago, sobre el club. Thiago Núñez diciendo que su contrato termina en diciembre, que deja en duda su continuidad. Hay mucho, que conoció mucho. Lo bueno y lo malo de su carrera este año aquí en Perú. Y así fue. Cristal sabe que lo perdió contra UTC y contra Sport Boys. Vamos con el yape de Brian. Emma, ¿ves cómo la U no era el Dortmund? Era más fácil que Rafa pague capricho por Serna a que la U deje puntos en casa donde ganó casi todo. Importante el gol de Flores a los 10 minutos, ¿ah? Porque sí. También pasaron los minutos y Huancayo tenía el balón, pero no concretaba y la U como que se notaba la incomodidad hasta que llegó el gol de Calcaterra y fue la tranquilidad para el hincha de la Universidad. Sorpresa el gol de Calcaterra, ¿no? Un gol inesperado, o autor inesperado fue el gol de Calcaterra. Sí. ¿Qué dice de Brian MB? Si quieren experimentar con eso de jugar con doble hinchada, debió hacerse en partidos de menor peso, no en una final. Propuesta irresponsable, nos pone Brian. Es que estamos muy lejos de tener doble hinchada, muy lejos. A ver, otro yape de la gente o también super chat, ¿no? También esperamos sus audios. O sea, ¿qué dice Julio César? Nos dice, depresión tiene mi abuelito de 8-1 años. Ah, ya. Para la U, jugar una final con Alianza es un partido casi ganado. Ay, 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 hay triunfalismo seguro. Ya. Ah, Julio César, ¿qué? Triunfalismo, pero... ¿Qué dice? Pero jugar... dice, para la U, jugar una final contra Alianza es un partido casi ganado. Guardemos el yape, ¿eh? Guardemos el yape, guardemos el yape. Para Julio César ya es un partido casi ganado, está bien. Es que hay mucho... Es que creo que también sienten, más allá del tema de que... se sientan campeones, la seguridad de los partidos, porque creo que para estos partidos hay que tener seguridad.
Pero también si tienes un seguro excesiva, si pierdes vas a tener que asumir lo que dijiste. Es el problema. Y si te sale, bien, porque lo asumiste. Pero si no, va a tener que asumir tus palabras. Dice la U del Dortmund, mira lo que habla, dice Ignacio Hackerman. Un par de comentarios, quiero escuchar a Juanita. La opinión, ¿por qué la U tiene mucho más presión que Alianza Lima? Juanita Emma, ¿para cuándo Rafa vende Cristal? Ya no pueden ocultar más el conflicto de interés. Rafa, y ahí hay bastante, pero ya la FIFA ya interpuso una norma de que ya no puede haber ese lío de intereses. Pero aún sigue ligado a Gref con Sporting Cristal. El hecho que se haya ido Guido Bravo es el inicio de todo. O puede ser como que tape algunos detalles. Porque tiene que irse gente. Porque tiene que irse más. No es, él no es el único. Rafa también dijo, ¿no?, que él no había traído... O sea, que todos los refuerzos no habían sido de Guido. Eso sí me pareció una falacia. Porque Bravo por las puras no viajó a Argentina un mes. Y por las puras no vino Paquini ni vino Aguirre. Los jugadores que está tanto... Está barato Argentina. Pues. Por eso. Sí. Pero ahí sí paga para capricho. Ugarriza, la verdad que todo lo que le han gritado el día de ayer, qué increíble. Mira, si Thiago se va de Cristal, Alianza debe contratarlo, Sargitiño. Pero tienes a la Riera que está invicto. Sí, además no creo que dentro de los puntos desde que llegó la Riera a Alianza Lima, es una muy buena campaña. Hay que medir desde los puntos, mejor dicho, hay que medir desde que llega la Riera y tiene los puntos que hace con Alianza Lima y no ha dejado escapar puntos importantes y los partidos que ha tenido que ganar los ha ganado. Y creo que el único partido que creo que se le escapa es el de ADT. Sí, el único. Después el resto de partidos... Después todos, me parece que ha tenido una presentación intachable, por así decirlo, con Alianza Lima, más allá que les guste o no el estilo de juego. Sí. Él, al igual que el famoso discurso que tiene Bellina, es el de priorizar el resultado por encima del estilo. Vamos a ver si el próximo año, con mayor tiempo, y en estos dos meses, ¿no?, si en caso ratifican su contrato, cambia el estilo de juego de Alianza, y se acomoda lo que Nietzsche busca, ¿no? Un estilo de juego junto a los buenos resultados. ¿Qué es lo que busca Alianza, no? Si Alianza no campeona, ¿seguirá la Riera? ¿El contrato cómo está? ¿Cómo está el contrato, Macarena, con la Riera? ¿Es todo 2024 o depende mucho de lo que ocurra a las finales? Yo pienso que va a depender, pero igual Alianza sí está todavía en mente de que la Riera sí continúe en Alianza. O sea, fuera de las finales, justo estaba viendo unas estadísticas y desde que la Riera oficialmente asumió, ¿no?, Alianza, sumó 25 puntos y Fossati sumó 22, el cual la Riera nunca tuvo un equipo completo, estuvo también con lesionados, nunca entrenó con el equipo oficialmente por los lesionados que tenía. Pero la Riera me sorprende que no haya usado mucho eso de excusa. Normalmente uno dice, no gano porque tengo jugadores lesionados, no gano porque tengo jugadores que están sentidos o el tema de que no me alcanza, pero creo que a la Riera pocas veces he escuchado una excusa. Claro, tú ayer veías, por ejemplo, en un partido que también era decisivo, no vamos a decir de que ya estaba todo al 100, porque incluso nosotros hablábamos que cualquier cosa podía pasar, veías a la Riera colocando a Sawyer, veías a la Riera apostando por Goicochea, veías a la Riera sacando a Vilches porque ya estaba condicionado con la amarilla y poner a Joao el Potrillo que también debutó. Velaje, ¿no? Entonces, ya... Y él dijo en su momento que no iba a utilizar a los jóvenes de forma excesiva, pero sí cuando era necesario. Y ayer vimos estos tres cambios que entraron al segundo tiempo y lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Alianza, en ese sentido, creo que supo manejar los últimos partidos porque también ya tenía la seguridad de estar en la final. Vuelvo al tema. Le preguntaba a Juanita, ¿por qué Universitario tiene mayor presión? Ahora sí, la gente comenta bastante ese tema. Porque no campeón hace 10 años, ¿no? O hace 9, como lo quieran llamar, porque si no campeón este año se cumplen los 10 años, ¿no? Entonces vamos a ponerle no campeón hace 9 años y creo que el hincha de Universitario necesita que el club, y no solamente el hincha, el mismo club, creo que necesita ya celebrar un campeonato, ¿no? Lo más cerca que estuvo fue en el 2020, ¿no? Sí. Con Comiso se quedó siendo subcampeón. Pero después también Universitario ha tenido campañas en donde solo le ha alcanzado para estar en Sudamericana, ¿no? Entonces eso también habla de que han sido años en lo futbolístico para un equipo como Universitario malos. Porque es un equipo grande y es un equipo que siempre debe pelear los tres primeros puestos. Y que debe estar acostumbrado a salir campeón. Y no lo hace 9 años, para ser exactos. Entonces la presión para mí la tiene... Universitario, porque al fin y al cabo Alianza tiene dos campeonatos
en sus espaldas, ¿no? Tiene dos campeonatos en sus espaldas y el caso de no campeonar este año le servirá a Alianza para hacer una mejor campaña con miras al siguiente, ¿no? Y también con la deuda que es grande también del equipo blanquiazul con respecto a Copa Libertadores, que eso seguro vamos a tener mucho tiempo para hablar. Ah, y ojo que al que está acá insultándome, diciéndome, informe, díganle a la huevona esa que se informe y ha puesto Bone Will Wars 2, a ver si es que eres capaz de poner tu nombre y tu foto para insultar. Y otra cosa, yo no he dicho que Joao Velázquez ha debutado en este partido, es un potrillo que ha debutado durante el año y debutó en Matute. Así que si eres tan machito, de repente si eres una flaca, pon tu nombre, pon tu foto, a ver y te respondo directamente. Porque es fácil insultar, es fácil, ¿no? Mandar tus... tus cochinadas y no asumir con tu nombre y tu... Manda un yape, acá colaboras para La Gaseosa. A ver, decías el tema de la presión de Universitario que tiene, pero Macarena decía que Alianza tiene más presión por el campeonato. No me parece. A mí particularmente no me parece porque viene de dos campañas exitosas, más allá del que le guste o no al hincha de Alianza el juego. Y hay detalles, obviamente, que pulir, ¿no? Y considerando además de que Alianza... ¿no? Para ponerlo también dentro de... No tiene el equipo completo, tiene muchas bajas aún y tiene jugadores que acaba de recuperar de lesión para jugarse los partidos más importantes. Se recuperó uno, ¿no? Para jugarse los dos partidos más importantes de todo el año, al fin y al cabo, ¿no? Para que decida de una vez por todas el campeonato. Entonces, yo creo que si Alianza no campeona este año, tiene más de una... de una situación que pasó durante el año que podrías tú decir, bueno... Le pasó esto, tenía más de 10 jugadores lesionados, los fichajes no le funcionaron, cambiaron de técnico, que sí o sí iba a afectar en la interna. Hubieron problemas extradeportivos, ¿no? Con algunos ampais y fiestas que no se debieron dar. Creo, como lo dije hace unos días, hay mucho ruido alrededor de Alianza con respecto a lo que le pasa a Universitario, ¿no? Si en caso no se da el campeonato en Alianza. Porque el triunfo contra Deportivo Barcelona de Alianza es muy importante, más allá del resultado, en lo anímico. Por supuesto. En lo anímico creo que va a ayudar mucho para llegar a la final, igual que la U. La U creo que por el tema de estilo de juego está, creo que no sé si es la mejor exposición de fútbol que está dando Universitario con el tema del ataque, pero la U, Alianza le ha dado los resultados. Tiene bastantes líderes Alianza Lima, empezando por Barcos. Tiene dos finales en el fútbol peruano y la U la ha ganado y va por la tercera. Hay mucho. Y también mencionan el tema de la inversión de Alianza Lima, que es muy importante también. Creo que para cualquiera no campeonar va a ser un fracaso. Sí, o sea, yo sigo reafirmando de que para mí Alianza sí tiene más presión, ¿no? Por el hecho de no lograr un tricampeonato que ha estado pensando desde el 2022. Sigo reafirmando que ellos incluso tienen más la presión, pero lo que sí se equivocó bastante Alianza fue en los fichajes que contrató, ¿no? Y que me imagino que ya derramar sobre la leche derramada ya está de más. Pienso de que Alianza ya debe estar pensando en lo que viene siendo el 2024, lo de Kevin Serna, que ha firmado por 3 años Increíble. Y con un año más de, ¿no? De todavía para que si se pueda o no continuar en Alianza, que en total serían 4, pero Kevin Serna justo vi un reel de todas las recopilaciones de sus jugadas. Ajá. Y en verdad es un jugador que no solamente es rápido y que te encara, sino que también define. Que es también, ¿no? Es un jugador de altura, como dicen. Sí le cuesta porque todos los jugadores no van a ser perfectos, pero en Alianza, ¿qué es lo que está necesitando? Un jugador que te dé los centros. Un jugador que se vaya por el lado de la línea y que te tire un buen centro. Y Kevin Serna, ¿no? Que de repente a veces no está al 100%, porque eso le pasa a cualquier futbolista, te da los centros, te encara y te define. Entonces, a mí sí me gusta Kevin Serna, el jugador. ¿Para hacerle competencia a quién está llegando? No para hacerle la competencia a nadie. Pienso que llega para aportar, porque con los lesionados que tiene Alianza, que ojo que Carlos Zambrano y Sandelato sí llegan para las finales, es un buen complemento para el club. Que incluso van a fichar muchos más y que él a fin de año está esperando que se nacionalice para que así no ocupe plaza extranjera. ¿No? Plaza extranjera es creo que uno de los jugadores sensación del torneo. Se lo llevó Alianza, tenía ofertas de Melgar, de la U, de Cristal, que tenía un acuerdo de palabra. Un acuerdo de palabra. Ese es el detalle. Pero para que te cuenta que ya el acuerdo de palabra en el fútbol peruano creo que ya no es tan valioso como antes, ¿no? Creo que si bien tienes la oferta, lo que importa más es la oferta económica que te da el equipo. Dice, la U es un equipo quebrado con una deuda, dice, de 600 millones, dice Mario Félix. A ver qué me dice la gente. Está muy candente. ¿La encuesta cómo va, Juanita? ¿La encuesta por qué? Sí, ¿quién tiene más presión? Está peleada. Está 49%, Alianza, y 51% Universitario. Prácticamente empatados, ¿no?
Prácticamente igualado. Empate técnico. Empate técnico. Empate técnico, que estaba muy de moda en su momento. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? ¿En 2024 llegaría Paolo Guerrero? No, descarten eso. Guerrero, descartado. Llegaría, ya fue campeón en la Copa Sudamericana. Paolo Guerrero, creo que Alianza, no sé, o sea, de repente para el tema... Todo puede pasar, igual en esta Liga 1. Porque, por ejemplo, el tema económico para Alianza no es ningún problema. Está más que claro, ¿no? Ese creo que es el equipo con mayor poder económico del fútbol peruano, Alianza Lima, y se ha convertido al transcurso de los años. ¿Cómo? No, o sea, sí, porque cuando le preguntan a... ¿Quién dio la conferencia? Que lo de Rafo. Lo de Rafo, él dijo de que Cristal no era uno de los equipos, o por no decir el equipo más poderoso económicamente. Está bien que lo diga un presidente respecto a la conferencia. Y tú estás que lo repites. Pero está bien que lo haya dicho un presidente. No me pareció cuando dijo eso. Pero creo que estuvo de más el comentario. Ya sabíamos de que de una u otra forma, si Kevin Serna se fue por Alianza, estaba más que claro que era por lo económico. Ajá. O porque más pensaba de que iba a decirle no a Alianza o sí a Cristal o viceversa. Creo que va más por el lado económico, pues, ¿no? El presidente de ADT, ¿no? Porque sí. Había una cláusula y por más que dentro de lo que se había conversado y ha llegado a este acuerdo de palabra, había una cláusula que estaba terminando tal vez de ultimar. Al final Alianza puso más plata sobre la mesa y el presidente de ADT se inclinó a ello porque veía que no iba a haber pérdida, sino ganancia, ¿no? Y eso es lo que termina siendo. Y aparte siendo. Con Alianza... Y sí. Por algo, creo, y las palabras que obviamente no fueron las adecuadas por parte del presidente de Sporting Cristal al decir no vamos a pagar capricho, creo que él, siendo un empresario de tantos años... Que tiene que ser experto en eso. ...en el fútbol, que te hayan ganado la jugada, ¿no? Por debajo de la mesa, si quieren ponerlo así... Es, creo yo, hasta cierto punto vergonzoso, ¿no? Y es por eso que sale. Pero su fastidio se notó ayer. Metido en todo esto, ¿no? Más allá de este momento con Sporting Cristal, si comenzamos a ver videos y todo, ha estado siempre involucrado en el fútbol. Antes hacía partidos amistosos entre Alianza y Universitario de clásico, Deportes. Clásico, no, o sea, tiene años haciendo esto, sabe cómo se maneja el negocio. Claro. Y que te hayan ganado así, me parece hasta cierto punto. Y que diga que no paga capricho. Rochoso. Sí. Y es por eso que termina diciendo las palabras que ayer hemos escuchado, que obviamente con la cabeza caliente no se declara. Así es. Hay mucho por hablar, nos dejó tantas cosas en el Gallardo, tanto también en Cusco, también en el Monumental, pero los que siempre nos dejan algo es Dorado Bet, que tiene las mejores cuotas del mercado, ya sabes dónde apostar, en Dorado B. Me comentaba que había cuotas, no sé si de repente hay cuotas especiales, porque ya se viene, ya vamos a conocer al ganador del Balón de Oro, ya en media hora nomás o en poco nomás. ¿Quién será? Vamos a conocer quién será. Los candidatos están Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé, que son los tres jugadores que están tentando por el Balón de Oro, pero ya las informaciones mencionan que Lionel Messi va a ganar el Balón de Oro por octava vez. Y los que saben siempre el tema de apuestas es Dorado B, ya sabes, regístrate con el código Dorado y recibe tu bono. Bienvenida de hasta 500 soles en tu primer depósito. Ya sabes dónde apostar, en Dorado Bet, la mejor casa de apuestas del país y del mundo, muchachas. Ahora sí, vamos con los audios. Han llegado 4 audios, ¿ah? ¡Opa! 4 audios y los escuchamos ahora. A ver. Ajá. A ver. Sí, yo coincido con él porque es más presión. Tiene más presión porque conectada. Si le ganan la final a Alianza, pucha, nos empatarían en títulos. Ajá. Encima sería la primera final que nos ganan. Y para colmo, nos celebrarían su tricampeonato en nuestra cara, ¿no? Entonces yo creo que la U tiene más presión. Y bueno, pues no, como equipo grande tiene que... Bueno, está acostumbrado a este tipo de presión. Así que no hay miedo, vamos con todo. Y si Dios quiera, nuevamente a dar la vuelta en Matute. Como en el 99, ¿no? Porque han jugado 5 finales. 3 la ha ganado la U y 2 Alianza Lima. Esa será la sexta final. Ahí Alianza va por empatar en el historial. Después que salió, ¿no? El tema de que se iba a jugar la final en Matute, comenzaron a salir las fotos del 99. Sí, 99, 2009, bastantes episodios. Vamos con el siguiente audio de la gente, lo escuchamos. Hola, chicas, buenas tardes. Desde algún lugar del mundo, escuchando su programa. Espero que Alianza pueda ganar el tri para que así se ponga a la par de los más grandes del fútbol nacional, Sporting Cristal y Universitario.
Ajá, están creo, con sueños, ¿no? Creo que sí, de otra parte del mundo, dijo. Parece que se han metido estoy debajo otra... de la cama a hablar. Escondidos, ¿no? Escondidos. Los dos están con una vocecita, ver, sí, pero igual un saludo para es. Ellos. O sea, despierte, muchachos. A ver, vamos con el tercer audio, vamos a escucharlo, a ver. Buenas tardes, chicos, les saluda Renzo. Miren, la presión deportiva la tienen ambos por campeonar. Pero creo que Alianza además tiene la presión económica por serlo. O sea, Alianza tiene más compromisos económicos que la U. Además, es el club que a mi parecer más se ha invertido en publicidad, ¿no? Y cosas similares. Y eso lo de 10 años sin campeonar, sí, molesta al hincha de la U, incomoda, pero no es cumplir 15 años o 18 años sin campeonar, ¿no? Es distinto. En cuanto a lo deportivo, yo creo que la U no, lo gana en la Monumental y en Matute no nos ganan. O sea, no nos ganan. La U sale campeón en Matute de nuevo. Opa, dijo que con seguridad en el Monumental. En el Monumental y en Matute no lo gana. Y hay seguridad, así lo dijo... Y ¿qué? Es hincha de Universitario. Claro, que Matute no lo pierde, o empata o gana Universitario, dijo nuestro amigo Renzo. Renzo Quintanilla. A ver, vamos con el último audio, a ver, vamos a escucharlo. Ajá, fuerte producción. Y claro. Queremos escuchar el audio, no sus risas. Yo creo que la pregunta no debería ser quién tiene mayor presión, la pregunta es quién tiene más ventajas. Porque presión la U tiene por el lado de que no campeona hace 10 años. Y Alianza porque tiene una plantilla de millones y hasta ahora no ha demostrado nada. Y señorita Juana, ¿no puede decir que la Riera ha hecho una campaña intachable? Porque intachable sería no perder ningún punto que te aproxima a ser campeón directo. Y el señor perdió punto con ADT. Entonces no puede decir eso. Ajá, el tema de la Riera. No me voy a retractar, ¿ah? Porque... varios de ustedes creo que no saben, o no sé, tal vez miramos fútbol de otra manera, ¿eh? ADT le roba puntos a Alianza en su casa, sí. ADT, que estaba también peleando el campeonato, que acaba de clasificar a la Sudamericana y que no ha sido un rival nada sencillo para en este clausura. Claro. Y eso es un lado. Y of Macarena course. Lo dice, ¿no? Son 25 puntos que hace la Riera, que hace más puntos incluso que Fossati desde que coge a Alianza Lima en adelante. O sea, de verdad. No, tú me has mirado primero. Macarena me ha visto. Tú me has visto primero y te ríes tú, Macarena. Yo te estoy mirando. Tú me miraste. Tú me miraste. Está hablando serio y me miraste. ¿Qué? No te puedo mirar. Me miró, miró y se rió. Se rió. Los dos están peor. Ya, pero sí entendió el espero señor que lo, Renzo. Espero que lo entiendan. Aparte de que estaba con la chance, ¿no? También de en el clausura. Sí, y no... además, ojo que la Riera venía para asegurar que Alianza, o al menos desde mi punto de vista y lo que entendí, para que asegurara Alianza su estancia en la final. Y en un punto del torneo estaba también listo para ser campeón directo. Entonces... ¿por qué quitarle mérito a lo que yo creo desde una opinión personal? Una muy buena campaña y por eso digo intachable, porque ADT no era un rival sencillo. Así es, porque también está invicto la Riera, no perdió ni un partido, ¿no? Arrancó su campaña en Cusco contra Cusco y cierra esta etapa de regular en Cusco ganándole a Deportivo Garcilaso. Olenka, vamos con Eduardo David que ha mandado su yape. Buenas tardes, Futboleras 2.0. Olenka, en tu canal siempre te dije que ganaríamos el clausura, la fe siempre está y dale U. Así es, un hincha de la U. Hoy bastante, ¿no? Gracias, bastante es hincha de la U Alianza aquí en los comentarios. ¿Qué dice Brian MB? Parece que es parte 1 o parte... Una década. Ah, ya. ¿Qué no, dice? Una década sin campeonar versus ganarle una final al compadre. Ambos llegan con presión. Así muchos hinchas de la U lo ningunen y se sientan campeones. Nos pone Brian. Lo nieguen. Oye. Ajá, a ver. Brian. Urgente. Ese Brian, óptica aparte, que tiene que estoy que muy oficiarla. Cerca, urgente. Sí. Me sorprende, Brian, que diga... Te recomiendo. No puedo usar lentes. No puedo usar lentes hasta febrero, más o menos. Ah, ¿de contacto? No, es alérgico a los lentes de contacto. Okay. Urgente la óptica. Sí. A ver, vamos con otro yape. O sea, el yape de Brian me sorprende. O sea, igual cuando ganaron el clausura, los hinchas de Alianza estaban muy seguros de fin de año y todo. Y ahora que los hinchas de Universitario ganan el torneo, perdón, apertura, y ahora Universitario ganando el clausura, ¿qué pasa, Brian? Tranquilo. Uy, igual tiene, igual todos los hinchas de ambos equipos tienen derecho a celebrar ser ganadores porque son ganadores. No te gusta ese término no campeones. Campeones, porque he visto muchos comentarios que le ponen el título, ¿no? Campeón de clausura y también hubo campeón de la apertura. Creo que es ganador, ¿no? Lo que pasa hasta en la tele lo toda la vida ha sido campeón.
O sea, lo que pasa es que de acuerdo a las bases se dice ganador de apertura y ganador de clausura. Ahora, si Alianza de uno u otro momento habló sobre el objetivo número uno de Alianza ya estaba logrado, que era ganar la apertura, y es por eso que también ha obtenido la final directa, sí. ¿No? Porque, o sea, el objetivo que la U tenía era, sí, se aplazó un poco más porque ellos recién lo han hecho a fin de año, pero también porque cambiaron de entrenador, porque también comenzaron a, de una u otra forma, los jugadores no estar al 100, y el objetivo de la U se ha logrado a fin de año. El objetivo de Alianza se logró a mitad de año, y en esos momentos se encuentra por eso. ¿El objetivo de Alianza era que llegara a la final? El objetivo de Alianza es ser tricampeones. Pero claro, pero creo que estaba en mente también ganar sin finales, o sea, bueno, ganar todo. Pero no se dio de esa forma, y de una u otra forma, si no te das cuenta, aseguraron también en la apertura. Porque imagínate que no aseguraban en la apertura, en el clausura, no les iba bien y tampoco lo ganaban. Se quedaban sin final. Porque y el objetivo de Alianza es ser tricampeón. No, o sea, el objetivo de Alianza es ser tricampeón. Pero me dijiste que su objetivo lo logró en la apertura. Uno de los objetivos ya lo logró porque fue ganador de la apertura. Y la U, su objetivo, como lo dijo ayer Gian Ferrari, que han cumplido el objetivo, ser ganadores de clausura. Y así poder meterse al final, y en estos momentos es Alianza y Universitario. Vamos a verlo, eso en la próxima final. ¿Qué dice Julio César Olenga? A ver, demoraste 12 horas para elegir la cancha. ¿Qué pasó? Se les encogieron las 99 años de pasión. Ya se empieza la previa. Falta el Nicky San, falta su yape, su superchat. No lo veo conectado, qué raro. Sí, estoy conectado. ¿Sí está comentando? ¿Qué dice Jean-Pierre Ángeles? A ver, nos dice para la gaseosa. Ay. Soy hincha de Alianza y no ando muy nervioso. Alianza ganó sus últimos dos títulos sin presión. Confío en el equipo. Es que creo que eso no es el mismo. Es que creo que no es el mismo. No es la misma presión. No es la misma presión. Gracias, Jean-Pierre. No es el mismo. Es el faltoso. O sea, él está mandando para la gaseosa, claro, pues. No es el que tú decías. No. Y está bien, porque dice, yo no ando muy nervioso. Y eso es su sentir, ¿no? De repente algunos hinchas de Alianza sí, unos hinchas de la U también. O sea, cada persona lo vive de una manera distinta. Es eso lo que me refería con el yape justo de Brian. Era de que cada persona o cada hincha de los dos equipos se siente campeón. Y está bien, ¿no? O sea, cada uno de los dos comparten cierta parte por sus equipos, ¿no? Dicen uno, Universitario va a ser campeón pasando el fin de semana, o Alianza va a ser campeón pasando el fin de semana. No, pero ahí está mal. Porque la U iba a ser ganador de clausura, más no lograr el título nacional. No, Alianza sí tenía la palabra. Ya, bueno, pero Alianza sí tenía la palabra de este fin de semana de ser campeón, porque si pasaba que la U perdía, y entre otras cosas más que lo hablamos la semana pasada, Alianza sí era campeón de forma directa. Pero ese título lo tenían creo que todos, ¿ah? Creo que estaba en 5 sedes. Claro, todos era tenían, por prevención, por precaución. Claro, pero lo que pasa es que Alianza, que no, pero Emma, Alianza sí tenía lo de campeón, porque Alianza sí iba a salir campeón de una u otra forma, de forma directa, si es que los demás resultados se caían. La U tenía lo que decía ganador del clausura. Oye, a ver, buen punto, porque verdad, en Cusco no estaba el título de la Liga 1, porque en la posibilidad también estaba que Alianza gane el clausura, y ganó el clausura, gane el título nacional. Pero, ¿cómo se le dice al que gane clausura y también el apertura? Porque por protocolo... No, pero respóndeme, ¿cómo protocolo se llama el que gane la apertura y campeón, clausura? Pero por protocolo no debió estar también el título ahí. ¿El título de qué? ¿De ganador? Claro, no, el nacional, la copa. La copa. Debió estar también. Bueno, no quisieron llevar la copa hasta Cusco, seguro. Como que ya... Lleva mucho en la U, pues. Porque, ya claro, sabemos de dónde es Agustín Lozano, pues, ¿no? ¿Tú crees que por eso por ahí va, tú crees? ¿Por eso no estuvo la... No lo sé. La copa. Mira, esta gráfica, ahí está la foto de Flores y la de Hernán Barcos, ¿no? Ahí Flores, la gráfica de ya definiendo, ¿no? Ya con... Creo que lo que faltaba era definir la hora nomás. Va a ser 8 de la noche. Buen horario. Dos partidos. 8, ¿qué le parece el horario? ¿Bueno o no? Miércoles. O hubiera sido semana a semana. Fin de semana. Semana. Bueno, ya lo habíamos conversado, ¿no? Lo ideal hubiera Pero ahora sido que tenemos el clásico. Cada fin de semana... No, pero hubiera sido ideal que sea el 4 y hasta el siguiente fin de semana, que me parece que es el 10, ¿no? Ajá. Hubiera sido, creo, lo ideal, porque más allá de que si es la U o es Alianza, como lo veníamos diciendo, ¿no? Fin de semana, a la gente que va al estadio se le va a hacer más sencillo, 1 y 2, también te da tiempito para celebrar, pues. La gente claro. tiene que hubiera celebrar. Sido sábado, está sábado. Claro, gente, no. El miércoles de la otra semana no vengo. ¿Por qué? Lo ¿por qué voy no informando. Ya aseguraste. ¿Por qué desde seguro? El saque.
qué? Ya, gane o pierda, no voy a venir. Aviso. ¿Por qué? Pero ese es el día que la gente más quiere hablar contigo. Claro. Pero yo no. ¿Por qué? ¿Por qué, Macarena? ¿Por qué? Porque yo no. Oye, ¿por qué? No, ojo que yo no me estoy votando. Yo estoy diciendo gane ya, o pierda. Pero ya estás como que marcando un territorio. Ya estás marcando. Gane o pierda, señor. O no comprende lo que estoy diciendo. Porque gane ya que falte. Yo vendría, aparte, pero más al lado de la tarde. O sea, uno se levanta, la resaca. Tienes tiempo para venir con tus lentes en personaje, claro. ¿No? O sea, imagínate también yo venir. Yo tengo la decisión. Si Alianza. Acá te deja el país, digamos. El país. Me voy a Europa. A Bolivia, te vas con la selección. Agarra. No, pero mira, si vienes después de haber. Claro, no falte, Magdalena, ven. Acá pase lo que pase. Tienes que estar perdón, acá. El mismo martes al otro día en caliente, ¿no te gustaría venir? A decirle yo a todos los yo... que, por ejemplo, hoy día te han estado molestando. Te está robando, dice. ¿Ah? Ya está arrugando, dice la gente. Es que algunos se lo toman como de triunfo, otros se lo toman como a arrugar. Que se lo toman como se le dé la gana. Al fin y al cabo, yo tomo la decisión. ¡Fuego! ¡Fuego! Pero está faltando, o sea. Sí, sí, se lo toman como arrugo, que se lo toman como arrugo. Que si no, conéctense el otro jueves y ahí verán si voy a estar o no. Yo creo que sí va a estar. No sé. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero yo creo que sí. Parece así como que desde el saque. Claro, elimina, saque... ¿no? Desde el saque se elimina. ¿Por qué? No, porque algunos piensan de que estoy arrugando. No es que no puedes asegurar esto, Juanita, porque acá la gente piensa de que yo si no vengo. No estás arrugando, a mí me parece. No va a hacer el bullying. Sea el resultado que sea, el jueves es el día que muy probable el jueves tengamos mayor interacción. O acompaña el dolor previo. A Lenka o a Magdalena. ¿No? ¿Qué? Y nosotras desde ahorita te acompañamos acompañen en tu dolor. Acompañen el dolor. Acompañé, te ahora que dejé el paño de lágrimas. Pero tienes que venir, Macarena. Es 2 de la tarde del programa. Ni siquiera somos a la... Estoy bromeando. ¿Por qué se alteraron? ¿Qué no, pasa? No. ¿Has sentido la presión? Sí, ha cambiado. Sí, ¿Has sentido la presión? Escúchame. Yo al fin y al cabo decido. Ya, no porque ustedes me presionen o me digan que ven con lentes, ven de cabeza. Al fin y al cabo yo decido si vengo o no. ¿Entienden? Solo de que nada. Estoy... Mira, estoy colaborando para que se te entretengan un poco. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Menos mal! Gente, tengo que venir porque tengo que trabajar, ¿no? O sea, dos dedos de criterio. Eso es un trabajo. O algunos se lo tomarán como cualquier cosa. Pero yo que sepa, esto es un trabajo. Y al trabajo tienes que asistir. Oye, a menos que estés mal de salud. Y ese día cumplimos la apuesta de la pizza, pues. ¿Qué? Ese día la apuesta de la pizza. La pizza ya está. Ay, pero la pizza era con Ale, con Noelia, pero con ya Gina. Pero pues va a tener que ser entre los cuatro con nomás. Gina. Igual usted o sea, tiene que traemos para comer una pizza mientras hacemos el programa. Ya pero normal. Ese día... No, viernes. Que otro... Porque ese día hay que aprovechar hay un día que no haya nada. Hablar. Sí, bastante. Tiene que ser un día que tal vez no haya mucho. Es más, y la final va a dejar rezagos una semana. Porque no sea cualquier resultado, ¿ah? Si nos da para una semana, porque recuerda que, selección. Por ejemplo, ya hoy día, conociendo todo el tema que debería estar girando entre Alianza Lima y Universitario, igual tenemos justo que hoy. Darle, aunque sea unos minutos, a la conferencia de prensa de Juan, ¿no? Máximo Reynoso y esta lista previa de convocados de la si Liga lo poner Peruana, en pantalla. ¿No? De mayor cantidad de jugadores sub-23, ¿no? Hay que, es pensando hay que en el proolímpico. Pero lo que sí, aquí hay que detenernos porque... se dice que es para los jugadores sub-23, pero luego los que quedan desconvocados no van al microciclo que hace Chemo. Y también en la federación se dijo que cuando se iba a competir se iban a hacer microciclos mayor a medio año o más para conocer todo el amplio... o todos los jugadores de la Liga 1 y finalmente no quedan. O sea, a mí me sorprendió la lista pasada porque salió Matías Lazo y salieron otros jugadores y finalmente no se fueron a entrenar con Chemo. De repente por el tema de, pero no se cruzaba, claro, debieron ir porque no se cruzaba la Liga 1, claro. Porque no había fechas. Pero entonces esto no se entiende mucho, es para la sub-23, es también para el partido contra Bolivia. Porque lo que dijo Reynoso está evaluando a todos los jugadores. De hecho, pero sí va a decir siempre, ¿no? A evaluar, nunca va a decir. Porque... Pero yo entonces, creo que lo tal los vez sub-23. No lo dice, tal vez no lo dice, pero sí creo que tiene un tufillo a algunos convocados del sub-23. Porque, por ejemplo, Leonardo Díaz de Cristal, que es un defensa joven, con mucha proyección. Si lo ponemos también en una convocatoria normal, yo creo que no tendría tanto espacio, ¿no? No, hay, sí. hay que también ser sinceros, porque además ni siquiera tiene 20 años, es un chico bastante joven, pero ahí los tenemos, ¿no? Están los ¿Pero arqueros. ¿Te gusta o no su convocatoria de A Leonardo? Mí me gusta mucho más Díaz que Lutiger, por ejemplo, sí, por ese lado, ¿no? Lutiger tiene ya 24.
Claro, no llega a la, no llega al Olímpico. Al, Díaz es del 2004. Algo les debe gustar, sí, ¿no? Díaz tiene 19. Sí, y es más, las veces que le ha tocado jugar como defensa, porque también lo han utilizado de lateral, lo hace mejor, desde mi punto de vista, que Lutiger, porque es más rápido. Sí. Y Lutiger es un poco nervios, ¿no? O sea, es una carencia desde que salió, desde que comenzó a jugar en Sporting Cristal, se notaba que era lento y que con el tiempo igual no ha mejorado. Entonces, para mí, Leonardo Díaz, con menor edad, lo está superando, desde mi humilde punto de vista. Pero parece como que una lista de muchos nombres cuestionados, Paolo, ¿no? Reina. Paolo Reina, Aarón Sánchez, que no juega hace tiempo. Aarón Sánchez no juega hace meses. Es como que hace una lista para llenar nomás. Porque si no quería el corto. Yo siento que es una lista, como les digo, pensando en el tema del preolímpico, pero lo que sí me llama la atención, que si estaban pensando en el preolímpico, bueno, los arqueros entonces... No está Romero. O sea, no, sí, y tiene que estar con su equipo, que tiene que estar con un universitario. No. Lo de Alianza y pero sí. Lo de Alejandro Duarte sí me llama la atención porque no ha tenido minutos y hay otros arqueros menores que él, ¿no? Que podrían ser utilizados para el tema de la sub-23, que podría haber entrado ahí, ¿no? Como Enríquez. No, Romero no va a estar por el tema con universitario. Por la U. Pero hubieran llamado a Enríquez entonces, ¿no? Sí, ahí creo que... Que entra ahí. No hay mucha congruencia, ¿no? El tema de Sebastián Cabero, Tandazo, Cabrera, creo que es bastante jugadores de Melgar, ¿no? Y no sé cuántos de los jugadores de Melgar van a estar para el partido de contra Bolivia, porque Reynoso habló que Perú va a llegar un día antes del partido de Bolivia. Como Argentina. Sí, no va a haber aclimatación, no. Lo confirmó que justo hoy día le preguntaban en todo caso si es que la selección iba a aclimatarse de una u otra cosa que se estaba rumoreando, pero él hoy día confirmó que no. Y otra cosa, y también un punto que habló, fue sobre la hinchada peruana. Ajá. ¿Qué? ¿No? Uno de los periodistas le preguntó en este caso... ¿Qué le diría a los hinchas que en estos momentos ya no confían en el proceso? ¿No? O sea, fue directo. ¿Y le dijo? No, Juan Máximo Reynoso aseguró y afirmó de que la selección, tiene la mejor hinchada de todas, de todo el mundo, y que él sí quiere que en estos momentos la selección sí apoye porque influye bastante en el jugador. Habló de las pifias que se escucharon ese día en el estadio contra Argentina y dijo de que fue bastante incómodo, tanto para él como para los jugadores. Pero no esperabas menos, ¿no? Como venía la selección, claro. No esperabas menos. Claro, no esperabas aplauso, además, no esperabas... Y además también porque el desempeño de Perú contra Argentina, como lo habíamos analizado, no fue el mejor y por primera vez... en todos los años que creo nos ha tocado enfrentar a Argentina en Lima, ¿no? Messi jugó media máquina. Sí, jugó suelto, lo dejamos hacer lo que le dio la gana y encima terminó anotándonos en eliminatorias, que era una de las pocas selecciones que no le había anotado en eliminatorias, o creo que éramos la única selección que no le había anotado en eliminatorias, hablando del tema de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, volviendo a las convocatorias, está Matías Lazo, Leonardo Díaz, también está Emilio Saba, que es de ADT, una sorpresa de esta temporada. Sí, lo llamó la vez pasada, sí. Esta es su segunda convocatoria, y al igual que Marco Guamán, que es de Sport Huancayo, que es todita también del profe Valencia, está Paolo Reina, y el Marlora, que ya es un conocido, y Aarón Sánchez, que llama la atención, que incluso yo intenté la última vez que me tocó cubrir Cantolao, preguntar por él, pero no me daban. Ni una respuesta. No me daban luces sobre la situación de Aarón Sánchez con Cantolao. Igual entrenaba con Cantolao. Se guardaron las la las primicia, respuestas, ¿no? Se guardaron las respuestas. Porque igual el tema de Aarón Sánchez es que fue capitán de la sub-20 y ha sido tomado en cuenta en todas las sub, ¿no? Claro, pero que no le tomen en cuenta a su club y que esté en la selección. Se sorprendió que en su club no lo tomen en cuenta. Es un poco extraño. Y que no haya estado jugando y que ahora esté convocado, ¿no? Bueno. Así es, tal cual. Y luego los mediocampistas, creo que la mayoría de Melgar, la novedad Cristian Neira, Unión Comercio, por ejemplo. Luego Jefferson Cáceres, Binacional, que ayer perdió la categoría. Ascendió Binacional. Que... A ver, lo de Neira no es tanta la novedad, porque conversando con la jefa de prensa de Unión Comercio, que le mando un saludo a Alexandra, siempre muy amable, lo vienen siguiendo desde mitad del año aproximadamente. Es indiferente. Viajan bastante para poder seguir a Cristian Neira y ella siempre me lo hizo saber cada vez que me tocaba visitar la hermosa Tarapoto, que se ha quedado en Liga 1. La selva tiene representantes, señores. Oye, ese final del Grau Unión Comercio del que se el gorra que patea. ¿Qué pasó? Se pasó de frío. Solo pasa en la Liga 1.
impresionante. Fútbol peruano, no le entendería. El fútbol peruano, la verdad, 100%. Esa pero imagen aquí no se ve en otros lados. Lo de Neira, como dice Juanita, eso está desde hace medio año, pero sorprendía que no había sido convocado ni siquiera a estas listas preliminares. Finalmente se acabó el campeonato y termina encajando una lista de convocados que por acá vemos que varios van a salir. Así es, varios van a salir. Definitivamente. Pero bueno, esta es la lista de convocados, una lista ya un poco con nombres sorpresas y algunos ya viejos conocidos. Ahora sí, vamos con Dorado Bet, la mejor casa de apuestas del país. Ahora sí, vamos con la ruleta ganadora de Dorado Bet, como cada lunes toca la ruleta ganadora de Dorado Beta, Dorado B, que siempre te da, te premia, ¿no? Con los giros. Ahorita en estos momentos va a estar Olenka y le acompañará Macarena. El clásico se vive desde ahora. Representando el clásico desde hoy. El clásico se vive desde ahora con Macarena y con Olenka. No falta nada. Pero qué rápido que se jueguen los partidos. Hubiera querido que sea fin de semana. Sí, ¿no? La verdad. Pero bueno, está bien cerca el calendario del fútbol peruano. De fin de semana para que así no sea día de semana, pues. Miércoles. Claro, miércoles para jueves. Va a haber un tráfico, la gente va a salir corriendo de la chamba. O sea, igual el sábado, que va a ser el Monumental, que también, si es que Olenka tiene info de las entradas de la U, yo tengo info de las entradas ya de Alianza, para los que nos están viendo cuándo va a ser, cómo va a ser la modalidad. Me imagino de que desde el sábado también va a haber un traficazo. Igual, de hecho, las entradas de universitario van a ser como la última del torneo clausura, ¿no? Primero los socios. Van a aumentar los precios, imagino, ¿no? Sí, o sea, porque definitivamente. Es, ¿no? Pues ya, o sea, entramos. ¿Alianza cómo estará? Bueno, Alianza igual ha tenido entradas. ¿Va a mantener el precio de Alianza o va a subir un poco las entradas? Las entradas de Alianza igual siempre han sido caras. No, pero vas a mantener las entradas porque 60 costaba popular. No creo. Fácil, populares pueden llegar a costar hasta 59 soles, 59.9. Claro, pero el tema es que también es con hinchada local, ¿no? Hinchada local también, va a estar muy importante. Ahora sí, vamos con la ruleta ganadora. A ver, vamos a ver quién es el primer participante. Vamos a ver quién es el primer participante en estos precisos momentos. Ya han girado la ruleta y el primero es Elías LC, nuevo participante. Vuelve a jugar para Elías. Tres giros todos los participantes. Parece la tabla de un equipo de una liga, ¿no? Cantidad de equipos aquí de participantes. ¿Qué sale Elías primero? A ver. Bono de 50. Bien por él. Siguiente. Vamos con el segundo. Para Elías, atención. Saludos, bono Gerson de... F. Un beso. A ver, segundo giro para Elías, atención. No, todavía no. Ya, tranquilos. Todavía no. Bono de 50. Bien ahí. Esta previa está muy teñida, no, digo reñida. Teñida por los tintes. Mira dónde estoy yo. Colo, ¿qué pasa? Colo. Ya está, el clásico lo estoy viviendo ahorita. Estás cortando. Ya sabemos de qué equipo eres hincha. A ver, que sale el tercer giro. No, todavía no, se resiste. Parece que es el bono. Y sale giro, bono 50. 50 nuevamente. Bien por Elías. ¿Quién sigue? Excelente. A ver, el siguiente. Primer giro para... Sí, ese es el primer giro para nuestro amigo Juan. Juan Cosnilla. Primer giro para él. Bono de 30 soles. Segundo giro para Juan. Atención a todos los que nos están viendo. Vamos. No se vayan, porque hoy día Perú también tiene muy buenas noticias en los Panamericanos. Vuelve a jugar el segundo giro de Juan. No se vaya, gente. No se olviden de dejar su like, como bien dice Albert. Albert, gracias por hacerle recordar a la gente que tiene que dejar su like para que Futbolera siga creciendo. A ver, bono de 50. Quedó. Tercer y último giro para Juan. Vamos, chicas, nos queremos quedar hasta las 5, creo, acá. A ver qué sigue. Es la ruleta. Sigue nuestro amigo. A ver, ahí queda. Bono de 30. Ahora sigue Yandir Parodi. Bien, primer giro para Yandir. Al otro lado. Le va a dar la suerte. ¿Qué te ríes? Tiene su hinchada. Un saludo a Sebastián Bataglia. Calzo Richard, calzo 35, mi pie chiquitito. 20 giros. Todavía no. Mira, mi pie. Bono de 50. No, todavía. Sí, bono de 50. Vamos con el segundo giro. No sé. Segundo giro. Ya gira tú. Para Yandir. Yandir Parodi. Dejen su like, correcto. Gente. Ahí está. ¿Vuelve a jugar? Vuelve a jugar. A ver, like. Segundo giro para Yandir, atención, no se olviden de dejar Yandir su like. Fideo. Néstor, César, Fideo, Rafael, Baba de Caracol. Un saludo a Rafael Aguirre. Dice Baba de Caracol. 50 soles. Vamos con el tercer giro. Tercer y último
tenemos gira para Yandir, atención, Yandir, atención, saludos más. Ay, ya se hizo, Nicky San presente. Ya está, Nicky. Sí, un beso, ¿no? No, no, siempre relajo, ahorita acá. Ha puesto Maca siempre relajo. Yo es 23. A ver, el giro, la ruleta. No, todavía, bono de 50 es el tercer giro para Yandir, ¿ah? Tercer giro para Yandir, bono de 50. Ahora sigue Ro Carlos, ¿ah? Tres giros para Ro Carlos, ¿ah? Saludos, ahí está, saludos para ti, Renzo, Ama, ahí está para nuestro... seguidor para Renzo, todos. Para todos. Dice 20 giros. 20 vamos giros. Con el segundo para Ro Carlos. Segundo giro para Ro Carlos. Segundo giro para Ro Carlos. Ahí está, que saldrá para Ro Carlos. El segundo giro saldrá el premio. A ver, el premio mayor, premio mayor. Todavía no se mueve un poco, ¿no? 10 giros. Ese fue el tercer giro para Yandir. Ahora sigue. No, segundo giro para Yandir. Este es el tercer giro. Ya lo giré. ¿Qué número giro? Diez giros para Ro Carlos. Ahora Daniel Medrano, ¿ah? Tres giros para Daniel. A ver, vamos a ver qué sale para Daniel. ¿Cuántos giros? ¿Ah? ¿Cuántos giros? El primer giro para nuestro amigo Daniel, 50. Vamos con el segundo giro para nuestro amigo Daniel. Segundo giro, ¿ah? Gire. Segundo, ¿ah? Mañana es 31. Mañana es 31, ya el último día del mes. Espérate, todavía hay un movimiento. Oye, más. Oye, ¿mañana se van a disfrazar o no? A ver. No, a ver, ya no compró disfraz. Bono no de 50 soles. Bono de 50. Vamos con el tercer giro para Yandir. ¡Vamos, gente! Perdón, no, para... tercer giro para Daniel. Ya no, pues, no se van a disfrazar, ya no hay o nada. O cómprense una vincha, algo. Pero de las disfraz, chicas superpoderosas, pues, de colores. Ya, pues, hay que venir de las chicas superpoderosas, ahí está. Y tú vas a hacer mojojo. Ya. ¿Pero quién me trae el accesorio? ¿O dónde está? Te pones un gorro blanco. Un gorro blanco. Bobby prestado. Y una capa. Ya, a ver. Bono de 50. Haz tu manualidad hoy día y haces 50. Tu gorro. Una cartulina. Una cartulina lo haces y acá es morado, ¿sí o no? Y acá es blanco. Ya, normal. Creo que aquí había, ¿te acuerdas el Qatar que utilizábamos? Ya, pues algo ojalá así. Ojalá esté. Búscalo. Ojalá esté. A ver qué sale. Este es el tercer giro para Daniel. El premio mayor. No, todavía no. Se escapó el premio. Ahí está. Ahora vamos con Sergio Monteagudo. Primer giro para Sergio Monteagudo. ¿Ah? A ver. Sergio Monteagudo. Colegiala, dice nuestro amigo Néstor Aquino. Otra vez, ya les gustó, ya. ¿Qué habla de The Walking Dead? A ver, ¿qué salió acá? Salió Bar. ¿Bono de 50? Bar. Una más. Ese es el primer giro, ¿ah? Ese segundo, Sergio. Nuestro amigo Sergio está participando. 10 giros, ahora vamos con el tercer giro. Tercer giro para nuestro amigo Sergio. En la ruleta Sergio, creo que deben de poner un poco de música, algo, porque se baja, ¿no? Se baja, sí. Tercer giro, bueno. La gente está comentando cómo debemos disfrazarnos. A ver. Y quieren que vengan. Está ganando colegiala. Este es Flor Díaz. ¿Flor Díaz? Yo vengo como cobrador, si quieres. Para cambiar, vamos a venir de las chicas superpoderosas. Vengo como cobrador. A ver qué sale. No sé, sí. Ese es para nuestro amigo. El premio mayor para las dos. Para Flor Díaz. Segundo giro para Flor Díaz. Atención. A ver. Estamos rápido con la ruleta ganadora. Néstor, pero colegial es cuando hay la lista de convocados. Pues. Sí, pues. Además es. Bueno, de 30. Es una cosa que no tiene mucha sorpresa porque ya la vieron. Sí. Claro, algo que es sorpresa. Vamos con el tercer giro. Salió bono de 30. Bono de 30. Siguiente giro, Macarena, es para Flor Díaz y se prepara. Este es el tercer giro para Flor Díaz. ¿Ah? Tercer giro para Flor, que saldrá a ver el premio mayor que tanto se ha estado resistiendo. ¿Ahí qué es el premio mayor? No, se mueve un poco más y sale bono de... No, 10 giros. Ahora vamos con Luis Orihuela. Primer giro para Luis Orihuela, el cobrador. Sí. De verdad, sí, creo que... Luis Orihuela. A ver, vamos a ver... Linguini, ¿verdad? Buen disfraz, Linguini. De Ratatouille. Vamos a hacer hinchas, pues. A ver, bono de 50. Vamos con el segundo giro. Ya. Peluca, dice que acá. Bono de 30. Vamos con el tercer giro ahora para Luis Orihuela. Vamos para Luis Orihuela. Ya no falta nada para el clásico. Y hasta dónde apostar. En dorado, ve la mejor casa apuestas. Todavía no. Se mueve. Quiere que salga. Bono de 50. Ahora vamos con Maida Flores. Ya. Primer giro para Maida Flores Olenka. Maida Flores, a ver, vamos con el primer giro. Atención. Ahí está el coro. ¡Atención! A ver. Oye, si me hago uniforme, Senatía. A ver qué sale. Bono de 50. Ahora vamos con el segundo giro, ¿ah? Segundo giro.
A ver, suerte. Ojalá ganes. Vengo de Kudai, demo. ¿De qué? Kudai. ¿Kudai? Una banda. ¿Kudai no es una banda? Claro que están así. Ajá, ya. Vamos, ya. Vamos con el tercer giro. Tercer giro. Tercer giro. Tercer giro. A ver, este es para Maida. Tercer giro para Maida. Tercero, ¿no? Dicen que vengas disfrazado de Flaco Granda. Ya veo con camisa nomás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué sale ese tercer giro, ¿no, Noelia? Sí. Ahí está. Ahí está Noelia. Noelia está ahí dándonos liderazgo. Bueno, 50. Ahora vamos con Cristian Altamirano. Atención. Cristian Altamirano. No se olviden de dejar su like, gente. Bien, bien, bien. Dejen su like, no se olviden a todos dejen los que están conectados, por favor. RBD, dice. Pero es lo mismo. Impresionante, ¿ah? Pues, claro, graciosos. Es lo mismo, de colegiala. A ver, segundo giro para nuestro amigo Cristian, ¿ah? Para nuestro amigo Cristian, segundo. ¿Vuelve a girar o ya? No, salió bueno de 30. Ah, ya. Este es segundo giro para Cristian. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sale acá? ¿Qué sale acá? ¿Qué sale acá? A ver, el segundo giro. Bueno, 50. Ahora vamos con el tercer giro, claro, para Cristian Altamirano. Tercer giro para Cristian Altamirano. Tercer giro, Olenka, ya no falta nada, no falta nada. Jimmy del Fundo y Sitio. Ah, imagínate el Fundo y Sitio. Ya, yo soy Doña Nelly. Doña Nelly, ¿tú, Olenka? ¿Quién serías? No sé. Ya, pues, tanto. 10 años. Fácil, ¿eh? 10 años al Fundo y Sitio en la televisión. Yo no veo al Fundo y Sitio. A ver, vamos con el. ¿Nunca viste el Fundo y Sitio? Vamos con el tercer giro, si no me equivoco. Charito. Lo que sí fue. ¿Cómo? Lo que sí vi fue De Vuelta al Barrio. Primer giro para nuestro amigo Leonardo. De Mil Oficios. Primer giro para. Primer giro para Leonardo Espíritu. Primer giro para Leonardo Espíritu. ¿Ya? ¿Primer giro? Ah, ya. Sí, ya. Este es el segundo. No, primer giro para Leonardo. ¿Primero? Sí, terminamos con nuestro amigo Cristian. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, quieren que te disfraces de mondadiente, dice Rodrigo Sebastián. Algo de terror. De terror. A ver, ¿qué puede ser de terror? ¿De terror? Bueno, a ver. El disfraz de Bastian ahí. Nada más terrorífico. 10 giros. A ver, 10 giros. Vamos con el segundo giro. Segundo giro. Pero Carrie era una ama de casa. Oye, te toca, te toca. ¿Sí? Claro, Carrie. ¿Carrie era ama de casa? ¿Quién? No, Carrie. No sé quién es Carrie. ¿No hizo la película? No. Era que tenía poderes así. De Merlina. Ahí está, sigue participando. Sí, entonces es otra Carrie la que yo he visto. Vamos con el tercer perdón, giro. Me retracto. A ver qué sale el tercer giro para nuestro amigo Leonardo Espíritu. Y luego cerramos con Eduard Gosme. Ay, a ver qué sale. Dice por 50. Eduardo, no, que 50. Se disfrace de Charito con su chifón. Ah, claro. Al Fundo y Sitio. Pero vamos con el primer giro para Eduard Gosme. Si tú eres Jimmy, ¿cómo era el...? No, Jimmy no. ¿Cuál era el otro? Jaimito. Jaimito. ¿No? Había una chica que tenía rulos y que era la novia de alguien. No me acuerdo quién. ¿En Al Fondo y Sitio? ¿En Al Fondo y Sitio? ¿Quién? A ver. O si... en De Vuelta al Barrio. Espérate. No, en Al Fondo y Sitio. Espérate, se sigue moviendo. Bono 50 para Eduardo. Pero antes de la pandemia. No en esta temporada, ay, no sino en las anteriores. Bono de 50. A ver, segundo si giro. La gente me ayuda. Segundo giro. De Lalo la locura. Ah, también. ¿De quién? Lalo. Voy a pasar Al Fondo y Sitio, ya me veo. César Ritter. César Ritter, César Ritter. Así no tengo que gastar mi disfraz. Palomitz. A ver, tío. Vamos. El tercer giro y último para Eduard Gosme, ¿ah? Oye, gente, no es así, dice. Mira, video del Flaco Granda y Maca de Nair, dice. Haciendo polomanía. Haciendo polomanía, vamos. 20 giros, eso fue todo en la ruleta el día de hoy, muchachos. Ser Yuli y a Magara están diciendo que sea Doña Nelly. Doña Nelly, ¿no? Que te muere. De verdad. Vamos con más. ¿Y quién es Teresita? ¿Qué más? Teresita. Vamos con más, vamos con más, vamos con más. Gracias Teresita? A la ruleta ganadora de Dorado. Uy, ahora sí, vamos. Ahí Juanita tenía información acerca de los Juegos Panamericanos porque hoy nos hemos bañado de oro, ¿eh? En el mar chileno, ¿eh? Nos hemos bañado de oro. Porque, Juanita, ¿qué ha pasado hoy día en Santiago? Bueno, solo cosas buenas, ¿ah? Así es. Solo cosas buenas le han pasado al Team Perú en Santiago. Vamos con un resumen, ¿no? Vamos a ir de lo que ha pasado ahora último hasta lo que sucedió a primeras horas de la mañana. Porque la última peruana en ganar una medalla ha sido la yudoca Camila Figueroa en 78 kilogramos. Que venció a la ecuatoriana Vanessa Chala. Y sumó la tercera medalla de bronce del Team Perú.
en el tema de judo. Bueno. Luego también se siguió disputando surf y surf. Itzel Delgado ganó la medalla de plata para Perú. Ajá, y la verdad bueno. que estamos liderando en ese sentido porque recordemos que además de Itzel Delgado, Lucas Mesina se convirtió en bicampeón panamericano de surf en shortboard. En shortboard, si está bien dicho, ¿ya? Que es además la sexta medalla de oro para Perú. También logró en longboard Maffer Reyes, que además, si buscan el video y se los digo que lo busquen, Maffer estaba perdiendo contra la brasileña que tenía de puntaje 6.54. Y en el último hit, que fueron 2 minutos, agarró una ola y nos deleitó con su talento. Y así es que hizo los 7 puntos que terminan dándole esta presea dorada y, por supuesto, poniendo en lo más alto el nombre del Perú. Y quien amaneció dándonos la buena noticia es Piccolo Clemente, que también se coronó bicampeón panamericano de longboard en surf. Y además de eso, Vania Torres se llevó otro bronce para Perú. Y Miguel Tudela, en también la modalidad de shortboard, hay que recordar que jugó con la rodilla destruida. Sí, los meniscos los tenía rotos y así se presentó y nos otorgó la medalla de bronce. Así que creo que de pie, porque más allá de no haber logrado el oro, no es fácil jugar con una lesión y más aún en la situación que termina jugando y disputando, mejor dicho, Miguel Tudela esta presea. Así que estas fueron las medallas que sumó Perú. Vamos con el reconteo mañana, porque además en el fin de semana hay que recordar que Kimberly García ganó. Y ganó una medalla de oro en marcha, pero que lamentablemente por un tema de la organización no sirven las métricas, porque no sé cómo hicieron para contar ¿Cómo 17 kilómetros con 20 kilómetros. Sí, o sea, no sé cómo hicieron. Sentido. No, la verdad, la organización deja mucho que desear, ¿no? Han perjudicado a las atletas. En este caso, nuestras atletas peruanas ya estaban clasificadas a París, así que no fueron perjudicadas, pero sí hubieron otras atletas que lamentablemente se vieron perjudicadas porque estaban esperando ganar esas medallas, mejor dicho, hacer ciertos tiempos para poder aspirar a llegar a París 2024. Así que ya lo saben. Así es, Juanita. Gracias por la información de los Juegos Panamericanos. Vamos con el yape de Freddy Camarena, Olenka. Hay diferencias. Este Alianza no es de los 90. Este Alianza gana finales y esa U llegó a una final con bloopers. Vamos por el tri, Mácate. Corazón le puso, ¿no? Ahí Freddy. Ojo que era Kimberly García oro y Evelyn Inga en bronce, ¿no? Para que la gente tenga claro el tema de marcha atlética de 20 kilómetros en Perú que ganó el fin de semana. Ajá, vamos con Braulio. Eso se encendió, ¿ah? Buenas. Y mañana, perdón que te corte, mañana ya venimos con los prints, ¿ah? Para que puedan seguir a los deportistas. Ahí está, vamos con Braulio. Por favor. Buenas tardes con todos. ¿Cuál es más vergonzoso, no campeonar en 9 años o descender? Ahí lo dejo. Y dale U y Ecosen campeón con Manco y Montes. Ahí está, Ecosen que está jugando, ¿no? La Copa Perú. Oye, me han dicho que te puedes disfrazar de Fernanda de las Casas. Esa sí va contigo. ¿Fernanda de las Casas? Claro, ella puede ser Fernanda de las Casas, pues. No. Pero está fácil, ¿no? Fernanda de las Casas sí está fácil. Pero ¿por qué yo soy Fernanda de las Casas? ¿Acaso tendré plata? ¿Hablaré como ella? Pero no es por él. ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué? Tú eres el gringo Mike. Él es Ricolás. Él vive en Alcanfores 1190. Ahora vamos con Luis Enrique, que manda un 50. Hola chicos, saludos desde Arequipa. ¿Qué opinan de las grandes multas que tienen que pagar los clubes por incumplimiento de contrato? Ah, está el tema de nuestro amigo de Arequipa que está a Melgar en la fase previa de Libertadores. ¿Qué dice Brian? A ver. Emma, Juanita, ustedes que son de Sporting Cristal, esas salidas de Yotún, Tábara, Loyola, Alianza o la U son humo como flores a cristal
o algo de cierto hay. Bueno, hasta se dice que Brian Reina iría a Universitario, o sea, igual hay muchas especulaciones. Es parte del mercado, ¿no? Vincular a los jugadores que están por terminar contrato, pero bueno, aún está en veremos, ¿no? Si igual siempre si hay una oferta mayor, en algunos casos aceptan, otros no. Pero bueno, había información para ir cerrando porque mencionan que ya Universitario ha publicado el cronograma de venta para la primera final el lunes 30 y martes 31. Los socios cremas, socios adherentes y abonados podrán comprar entradas a partir de las 6 de la tarde, ¿ah? Y el miércoles es para la hinchada general, para el hincha crema. El miércoles todos pueden comprar el día miércoles y solo se pueden comprar 2 entradas por persona. Ojo ahí, ¿ah? Solo 2 entradas por persona. Aforo preventa socios y abonados es de 35.000 tickets, ¿ah? Los abonos, los socios tienen 35.000 para el partido de este sábado. Y esos son el tema de las entradas. Ya mañana estarán saliendo los precios también para la primera final. Gracias por vernos el día de hoy. Gracias por los yapes, por los supers, por los audios de la gente. Gracias, Macarena. Palabras finales. Pero, a ver, palabras finales, Macarena. Ah, ya no es el superchat. No, primero palabras. Ah, ok, ya está, sí. Bien. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como @ Macarena Puello y en X o en Twitter, como lo quieran llamar, como @ Macarena 18M. Un beso. Ahí está, Juanita. Gracias a todos por quedarse hasta esta hora de la tarde con nosotros. No se olviden de dejar su like. Mañana venimos con más información de los Panamericanos. Hoy día no ha habido tanto tiempo, pero ha sido un muy buen día para Perú. Ya lo saben, sigan la página del COP también para que se puedan enterar todo lo que está sucediendo con el Team Perú. Así es, Olenka. Muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros, por haber dejado su like, su yape, su superchat y además sus audios. Síganme en Instagram como Olenka de Chica S y en YouTube como Futbolenka. Así es, ya nos vemos el día de mañana de 2 a 3 de la tarde. No se pierda Futboleros a partir de las 6 de la tarde. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!